Bueno, vamos a darle la bienvenida al Estudio Sintonía San Pedro y como cada año ya es tradición entrevistarlo porque realmente hacen una labor increíble, una labor humanitaria y que bueno, lo vemos cómo son, cómo desempeñan su labor todo el año, no solamente ahora que llega el verano y vienen los turistas y dice, uy, qué bonita las galas de verano de Marbella, que nos vestimos de largo, sacamos la joya y nos lucimos, nos hacemos fotos, ¿no? Ellos trabajan todo el año para hacer posible pues en la investigación que vaya progresando, que los demás desamparados encuentren una ayuda y bueno, realmente forman parte de las imposibles, los caballeros y las damas de esta orden del Gran Virreinato de España, y que un año más dedica un poquito de su tiempo a venir a contarnos pues toda esta labor que hacen. Y vamos también a hablar de un torneo, así que su excelentísimo señor don Alfredo García Til, que bueno, yo siempre otros años atrás recordar que lo he presentado como tesorero, pero ya no, ya esto ha cambiado porque ha pasado también un paso grande y reconocimiento a toda su labor. Y por supuesto también vamos a saludar a su ilustrísimo también Giuseppe, que también de la mano los dos siempre ahí luchando, porque claro, esta unión, estos pilares hacen posible todo esto. Bienvenido, bienvenido. Gracias, a este igualmente. Estudio de Sintonía San Pedro y enhorabuena por esa labor que hacéis día a día, luchando muchísimo, pero bueno, la satisfacción también me imagino que será mucha, ¿no? Lo que no había únicamente, porque aquí no hay ventajas ni beneficios. Don Alfredo, sí que me gustaría hacer siempre hincapié un poquito para los que se incorporan nuevos, que no saben de esta orden militar hospitalaria del Gran Priorato de España, hacer un poquito de mención de cuándo nace esta orden. Yo creo que es fundamental hacer un resumen, aunque es tanto lo que habla que los resúmenes son casi imposibles resumirlo, ¿no? Yo lo resumo muy rápido, muy sencillo. Pero sí me gustaría esto, y quién lo forma, quién lo formáis y lo que hacéis. Muy bien. Bueno, mira, de las cuatro antiguas grandes órdenes de caballería que se erigieron fundamentalmente para la conservación y defensa de los santos lugares y proteger a los peregrinos, la nuestra estaba ya asentada desde el año 300 y pico como monjes armenios que cuidaban de un hospital de leprosos, porque la lepra estaba realmente muy extendida en aquellos tiempos. De ese hospital de leprosos, que cuidaba incluso y protegía y ayudaba a los caballeros cruzados que acudían, caían enfermos y se integraban en la orden también, al final pasaron a ser, más o menos en el año 1080 o 1082 de nuestra era, pasaron a ser ya caballeros de militares porque tenían que defenderse de los ataques continuos de los sarracenos y demás, ¿no? Esta orden nuestra, que es la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén y Belén, etc., está formada fundamentalmente, en principio, por monjes que se convirtieron en guerreros o militares. Y además eran el cuerpo que defendía o protegía al rey Balduino, leproso, de Jerusalén, que tenía 12 caballeros de San Lázaro, o los de la Cruz Verde, que somos nosotros, protegiéndole como guarda principal, ¿no? Estábamos en contacto y unido y mezclado también con las otras órdenes, que es la de San Juan o llamada de Malta posteriormente, la del Santo Sepulcro, que se encargaba de, aparte de los enterramientos, de proteger concretamente el sepulcro de Nuestro Señor, y templarios que desaparecieron, y los teutónicos que actualmente se han convertido en monjes exclusivamente. Los que sobrevivimos somos San Lázaro, Malta y Santo Sepulcro, al día de hoy. Bueno, pues nosotros somos la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, formada por 12.000 y pico caballeros en todo el mundo, que está dirigido por un gran maestre universal, que es en este momento es el Marqués de Almazán, don Carlos Gereda de Borbón, y anteriormente por el actual Duque de Sevilla, don Francisco de Borbón y Escasani, que es actualmente Gran Maestre Emérito. Estos son la jefatura mundial, de la que dependen todos los caballeros y damas del mundo. La diferencia de nuestra orden con las demás es que nosotros somos ecuménicos, somos cristianos ecuménicos, admitimos y entran dentro de nuestra orden católicos, protestantes, ortodoxos, meronitas, maronitas, etcétera, todas las, digamos, ramas del cristianismo. Es abierto.
Sin embargo, las otras órdenes son apostólicas, romanas y dependen de la Santa Sede. Aunque ahora ha habido un problema con Malta, que han dejado de ser soberanas para pasar a ser dependiente absoluta del Papa. Bueno, pues son problemas internos que no vamos ahora a discutir. Entonces, el gran maestre de todo el mundo, que coincide que, por suerte, vive en España, pues tengo una relación muy fuerte y de hecho asiste a todas nuestras eventos, presidiéndolas. Este año no va a poder venir porque se encuentra pasando una enfermedad que la está superando y le va a sustituir su antecesor, el duque de Sevilla, primo de él además, que es gran maestre emérito. Bien, en España el que manda en todo el país es el gran prior de España, como si fuera el jefe del gobierno, y de él dependen las encomiendas, que son pues las comunidades autónomas del país. Está la encomienda de Andalucía, que es quien hace este evento desde hace 7 años, la de Levante, Valencia, la de Cataluña, que por cierto vienen casi todos a la cena, ¿no? Y de otras encomiendas. Y yo en este momento soy el protector o el coordinador general de todas ellas. ¿Vale? Esta es la razón. ¿Que sería el nombre del cargo? No, es igual, es lo de menos. Yo dirijo las encomiendas, simplemente. Vale, para que todo el mundo se entere. En esta cena, que es la séptima, tenemos además, aparte de lo de todas las cenas, regalos impresionantes, una cena de mucha calidad. No publicitamos casi nada, salvo la entrevista que nos haces y poco más, porque ya de boca a boca y de todos los años pues pasamos de los 250 personas que asisten a la misma. Este año vamos a cerrar la admisión el día 5 porque el problema que tenemos en nuestra zona de veraneo, etcétera, es que la gente acude en el último minuto y en el último momento y así no se puede trabajar. Somos serios, queremos hacer las cosas bien y que pues no haya ningún problema de ubicación. Por lo tanto, el día 5 vamos a cerrar absolutamente la admisión de gente a la cena, salvo alguno que conozcamos que va a venir, que por circunstancias técnicas no haya podido hacer, pero lo tenemos controlado. ¿Y dónde lo celebramos? Pues como todos los años, en el Club de Mar del Hotel Villa Padierna, que nos lo cede y con todo el equipo staff de catering y servicio del hotel no contratado, son los que nos atienden y nos dan una cena magnífica, con unos aperitivos magníficos y un cóctel a todo trapo. Claro, en este cóctel participan ellos años, también están ahí sentados y también participan. Sí, sí, este año, por cierto, don Ricardo no puede asistir por un compromiso muy fuerte. Me llamó el otro día para decirme que tenía un compromiso en el Escorial, que precisamente la mujer del duque de Sevilla tampoco puede asistir porque está en ese evento que tienen en el Escorial de Madrid. O sea, que ha habido que repartirse unos aquí, es otros allá. Es muy difícil, ¿no?, buscar un día que le venga bien a todo el mundo. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. De todas formas, tenemos una repetición de un 72% de gente año tras año. Siempre hay un 25% nuevo, pero el proceso de repetición cada año es un 70%, es muy importante. Insisto, no hacemos publicidad, no hablamos hasta el año siguiente de que va a haber la cena, y sin embargo repiten un 75%. Hay que recordar gente, ¿no?, también para quién va destinado los fondos que se recauden. Siempre y exclusivamente, perdona. Sí, no, siempre y exclusivamente para el Cáritas. El padre Pepe, concretamente, es capellán de la orden, recibe el talón, y por cierto, vosotros corréis con el film del evento. Hacemos los notarios, que también damos fe de ello, ¿no? Demostradamente el dinero exacto y controlado se entrega a Cáritas, a Hermanitas de los Pobres. Que ya consiguieron su lavadora, Y una pequeña parte va destinada a Fontilles, para becas de médicos, porque nosotros somos patronos del único centro mundial de investigación de la lepra que está en Alicante, en Fontilles, que por cierto este año se le hace un reconocimiento al presidente que va a asistir a la mesa de Fontilles. Insisto, son becas que da la orden per se, más una pequeña parte de la que recolectamos que también va para una beca. Tenemos 6 becas anuales de médicos que traemos de Hispanoamérica o incluso ahora mismo de Mali, para ser formados en conocimiento de la represión, de alguna manera, de la lepra, y ese trabajo y ese dinero lo financiamos nosotros.
muy bien repartido, hacéis milagro con lo que se, con lo que se recauda. Bueno, además este año también tenemos también que hablar un poco de este torneo de golf, que bueno, pues yo no lo conocía que lo hacíais, y este año sí, sí vamos a hablar de ello, si no, es usted tan amable de hacernos la presentación. Bueno, yo voy a presentarte a, precisamente a Giuseppe Sinisi, que es comendador de justicia de la orden, y con el Campo Basso, y que es el que coordina y dirige el campeonato de golf, que también se celebra en Villa, en uno de los campos de Villa Padierna, por cesión del propio don Ricardo Arrau, claro, que agradecemos profundamente. Él puede explicaros, bueno, de qué Giuseppe, consiste. De verdad que es un honor para nosotros tenerle aquí también en este estudio, y que ya sabes dónde estamos, que vengan más veces a contarnos cosas, sin duda, que nos encanta. Háblanos de este torneo, porque es el primer año oficialmente que se está haciendo, quizás me decía que sí, son, bueno, dos años, pero que este sí, año es un el año que... Lo hicimos hace muchos años, y este año, gracias a la concesión de don Ricardo Arrán del campo de golf, estamos intentando organizar este campeonato, que siempre con fin recaudatorio, benéfico para lo que hace la orden, y pueden participar 40, máximo 40 jugadores. Se va a jugar el 8 de julio, con salida a partir de las 9:30, en el campo Alferini, y el precio es 70 euros, lo que incluye 30 euros de buggy, los 40 van destinados completamente a la orden. Hay muchos premios, porque tenemos dos categorías, 0-18, 19-36, y habrá premio para el primero y el segundo de cada categoría, más el primer bruto, y otros premios especiales, no solo el que coloca la bola más cercana del hoyo, y confiamos que ya que los jugadores Marbella es muy solidaria, participen, y para poder participar hace falta simplemente llamar Día del Golf Villa Padierna y decir que quieran apuntarse al torneo de golf benéfico del 8 de julio de la Orden de San Lázaro. Ya está, sí, tan fácil, llamar y ya muy está. Fácil, más fácil, por ahí el nombre. Y además, el Villa Padierna, para todos los participantes, que es algo, una licencia muy importante, regala una tarjeta Privilege Card para que lo puedan tener 40% de descuento en todos los green fees de los campos, y más un 20% en la noche en sus hoteles, en el caso de que algún día fuera. Así que participando, o sea, es un fin benéfico, y además hay una pequeña, claro, ventaja, y además los premios son estupendos. Qué bien, o sea, y independientemente los participantes que vayan o no a la gala de por la noche, o sea, que es independiente, total. Y ¿no? La otra cosa que hay que animarse a participar es que esa gala no vale para ni subir ni para bajar el handicap, es como un fin muy entre amigos. Claro, habrá una clasificación final, pero si uno juega mal, que es lo que nos pasa siempre a nosotros los jugadores, no le va a entacar su handicap, que va a salir impoluto y sale como el día anterior. Si juega bien, lo sentimos mucho, la próxima vez bajará de handicap. Así es la vida. Vale, no, pues está bien, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, no me sí, voy claro, a... Se nos apunta, ¿no? Yo no, ¿está, no ya como, ¿está ya el listado casi hecho o bueno, todavía hay falta...? Unos huecos. Se puede apuntar, o sea, el que sí, no esté sí, escuchando, sí, todavía le da tiempo. Sí, le da tiempo, y le rogaría que se apuntaran para que llamen allá. Claro, ya el listado para que a Villa Padierna le dé tiempo también para la tarjeta. Por cierto, aunque no tiene mucho que ver con nosotros, pero también lo organizas tú, él organiza también el torneo de golf el día 9, al siguiente, sí, en los mismos campos, en Villa Padierna, de César Escariolo. La fundación, o sea, de César Escariolo, así que hay dos campeonatos. Pueden apuntarse al primero y luego seguir al claro, día siguiente. Claro, porque lo que pasa... Los dos son con fin benéfico, claro, porque el de la César Escariolo es para los niños que padecen de cáncer. Es una gran labor. Mar, sí. Ahí también y hay, que, yo quería, hay que apuntarse. Yo quería, si me permitís, que no lo hemos hablado, este año he contado con la colaboración, como siempre, desinteresada y con un esfuerzo brutal. Quiero decir los nombres porque no quiero que se enfaden conmigo, a ver si no me equivoco. En primer lugar está Nieves Smain, Manuel de las Heras, Ana Tellez. A mí me ayuda mucho David Cienfuegos. Espera un momento. No. Ana Tellez, que además da unos regalos y ofrece el flamenco, el cuadro flamenco, todos los que van a actuar y demás. Está David Cienfuegos, que colabora mano a mano con Giuseppe en toda la concesión de golf y todo lo que se ha hecho. Está Francisco Romero, que es un abogado prestigioso de Marbella, que ha conseguido una sponsorización importante de dinero del doctor Párraga. Párraga, me parece que se llama así. ¿Qué más? ¿Quién más están? ¿Manolo lo has dicho? Sí. Eduardo Peña, el de la sinería Usategui, que está haciendo unos esfuerzos brutales dándonos unas comidas muy especiales
y a buen precio para las reuniones, unas pantagruélicas fenomenales, a un costo ridículo que lo financia él, porque es hermano de la orden. Y ya sabes que en nuestra orden están como caballeros, además del alcalde, también, que no va a venir porque está de viaje. También Paula García de Lera. Ah, bueno, Paula García de Lera, pero no quiero decir porque es mi hija, o sea que no... Pero todos cuentan porque todos ponen su granito de arena. Y por supuesto el equipo formado por, entre otras, por la excelentísima Marquesa Ariza, que es la mujer de Iván, el gran prior, que desde Córdoba, porque es donde está la sede del esto, está reuniendo un montón de gente que viene a las mesas, etcétera, que es Maribel. Maribel es la que lleva todo el tema recopilando gente en Córdoba, que no lo trae para acá. Regalos, hay un montón de regalos y además de categoría. Pretendemos este año, porque me lo ha exigido Nieves que lo diga, sí, que en la rifa hay seguro un regalo por cada 5 tickets o boletos. Uh-huh. El problema es que es aleatorio. No podemos garantizarlo. Es decir, compra 5 y tienes un regalo. Puedes comprar 15 y no tocarte ninguno, pero pueden tocarte 10. Claro. Luego habrá también, creo, uno, dos, tres premios muy importantes que si alguien quiere hacer. Bueno, ¿no? Sí, pero eso está todavía. Como subasta, ¿no? Pero insisto, la cena, que son 100 euros, como sabes, cada año. Es un costo ridículo porque lo podemos hacer gracias a las sponsorizaciones, insisto. González Díaz, que da todos los vinos, concretamente Lara de vino Lara de Málaga, que da todo el coste del aperitivo de champán o de cava, etcétera. Vino Sogen, que da todo el cava para la cena, o sea, jamones, de todo. Manolo de la Cena se ha traído dos jamones también, Manolo Zambrano, como todos los años, ofrece otro jamón de bodega excepcional. Ya digo, aparte de los aperitivos y esto, Coca-Cola, Pepsi-Cola también traen, o sea, hay un montón de gente que está promocionando y que trae como sponsorización, que nos permite cobrar 100 euros, tener beneficio en una cena que normalmente eran 190 euros. Claro, no, bueno, o sea, esa más, es la... no, yo es que no sé, vamos, con, de verdad. Con cóctel, con todo, bueno, todo, la puesta en escena, además es preciosa la gala. Es una, bueno, es una gala de calidad. Porque vemos los señores... Se exige etiqueta, tanto a las damas, que han venido todos los años fenomenales, guapísimas, de largo, etcétera, etcétera. Y los hombres este año, además, los representantes de la orden nos hemos obligado a venir de uniforme, pasaremos calor, para que vean exactamente una de nuestras representaciones oficiales de nuestro cuerpo, ¿eh? Que el resto vienen de smoking y exigimos, ya digo, etiqueta, es una cosa seria. Sí, desgraciadamente no es con chándal ni pantalones de verano ni nada, no es una cosa en la playa, es una cena. Lo hacéis muy especial porque vosotros hacéis una labor muy, muy increíble, de verdad, lo que hacéis es precioso. Así que de verdad, me hacen ser enhorabuena por vuestro trabajo. Tenéis un gran mérito y que ya sabéis que está vuestra casa, que me vayáis hablando, que no solamente en Semana Santa y en verano, bueno, cuando se escucha más a la orden, pero que yo sé que es esto. Hombre, en las procesiones de Semana Santa, como acompañamos y presidimos el paso nuestro de San Lázaro, Santa Marta, San Lázaro, de la cofradía, que somos hermanos de honor y demás, del cautivo, pues sí, vamos también de uniforme y procesionamos y hacemos pues un montón de eventos. Lo que pasa es que en Marbella los eventos se hacen en la encomienda, que es toda Andalucía. Claro, en Marbella hay tantas obras de caridad, hay tantas recogidas de alimentos que nosotros no queremos meternos en ese campo, porque sería inútil, y hay demasiadas. Sí que hacemos recolecta económica, que es FATO, los fondos, neto, para las causas que hemos comentado y nada más. Pues muchísimas gracias y bueno, nos vemos en la gala. De acuerdo, como siempre os esperamos, ya sabes. Muchísimas gracias por venir. Hacemos una pausa publicitaria, enseguida volvemos.